República Mexicana. Y mire, el gobierno de la República no está en favor de que se elimine la figura de la prisión preventiva y de los delitos graves que analiza la Suprema Corte de Justicia. Pues no, no están en favor, pues porque es un acto mediático muy importante cuando se agarra a alguien. No es lo mismo que se lo agarre y se le suelta, porque inmediatamente le voy a decir qué es lo que pensamos, ¿eh? Y ese es el pensamiento que tenemos los ciudadanos. Ah, lo agarraron y lo soltaron, entonces no es culpable. O sea, nosotros necesitamos que el personaje esté tras las rejas para imaginarlo culpable. Entonces, si sale, aunque no sea declarado culpable, aunque te esté gozando de algún beneficio, pues nosotros inmediatamente decimos, ah, no, pues este no es culpable. Se necesita de la gravedad, pues cómo no, no van a estar de acuerdo, porque evidentemente cualquier detención perdería totalmente su peso mediático. Esa es la explicación, creo yo. Pero Arturo Páramo nos lo cuenta. Querido Arturo, ¿cómo estás? Pues, Francisco, más o menos empezaste a explicar cuál es la postura del presidente López Obrador, que la externó hoy y fue muy enfático. El gobierno federal no está a favor de que se eliminen dos cosas. Primero, la prisión preventiva oficiosa, es decir, que haya gente que esté encarcelada en tanto se investiga si cometió el delito del que se le acusa o no. Esto obviamente tiene términos y tiene alguna ampliación, pero no es eterno, aunque hay casos en México en que sí se ha prolongado este periodo. El segundo caso es el de los delitos considerados como graves. Hay que recordar que al inicio de esta administración hubo una batería de delitos que se consideraron como graves, que no lo eran, eran delitos, pero se les dio el término de graves al inicio de esa administración. Entre ellos, corrupción, por ejemplo, desvío de recursos, el huachicol, fue uno de los que fue muy cantado en ese entonces. Ahora, la Suprema Corte de Justicia está analizando ambos casos, la prisión preventiva oficiosa y delitos graves. Ello, dijo el presidente López Obrador, no está del todo bien visto por la actual administración, porque fueron ellos los que promovieron que se declararan algunos delitos como graves, y también están de acuerdo con que se tenga la prisión preventiva para permitir a las autoridades llevar a cabo investigaciones. De hecho, el presidente López Obrador dijo hoy que habría que revisar si es conveniente mantener eso que se llama el debido proceso. El presidente, pues con esto, pues da a conocer que el gobierno de la República, pues no está viendo bien que haya un proceso en el cual se tenga que comprobar algo. De hecho, el presidente dijo que los jueces no tendrían solamente que basarse en la ley, sino en la aplicación de la justicia. Es decir, hay ocasiones en que las decisiones que se toman, tú lo sabes muy bien, pues pueden no ser justas, pero son legales. Y el presidente López Obrador dice que en algunos casos no se tendría que seguir la ley, sino más bien aplicar justicia, lo cual obviamente va a desatar muchísima polémica una vez que inicie la discusión en la Suprema Corte de Justicia y obviamente entre los partidos de oposición y las organizaciones defensoras de los derechos humanos, que fueron las que promovieron que estas dos directrices que está analizando la Suprema Corte de Justicia, pues se retiren o se ratifiquen en su caso, ¿no? La verdad es un tema súper polémico. El presidente López Obrador hoy empleó buena parte de la rueda de prensa matutina para explicar su postura, y pues la verdad es que sí, yo creo que va a levantar muchísima polémica lo que dijo el presidente hoy. Yo creo que va a ser, la discusión va a estar buena. Yo la verdad es que he hablado con muchos juristas y la gran cantidad de ellos me dicen lo mismo, opinan lo mismo, que no puedes tener a tanta gente inocente dentro de la cárcel, porque además de todo eso fue el origen, ¿no?, del sistema penal acusatorio. Entonces, creo que es muy complejo. Entiendo que hay sujetos que tienen una peligrosidad muy importante, pero hay otros que la verdad no lo tienen y están en la cárcel, pues bien, para poner un ejemplo y para mandar un mensaje político más que otra cosa, ¿no? Hoy, por ejemplo, el presidente López Obrador dijo, a ver, hubo el caso de una persona que fue sorprendida, aprehendida, después de los hechos violentos que se registraron en Guanajuato hace 2-3 semanas, en posesión de armas y en posesión de los bidones de gasolina que se usaron para quemar establecimientos y vehículos. Pero debido a que no estaba bien elaborada la averiguación, la inicial, no se le pudo mantener en la cárcel y salió libre, a pesar de que se le había pues atrapado literalmente en flagrancia. Así es que el presidente López Obrador dice, pues habría que tenerlos un rato encerrados en lo que se investiga y ya después veremos. Lo cual
también es visto por las organizaciones defensoras de derechos humanos como una puerta para fabricar delitos. Es decir, es un tema súper complejo y hoy el presidente López Obrador dijo que el secretario de Gobernación y la consejera jurídica de la Presidencia de la República van a tener que ser muy específicos, muy pedagógicos para explicar la postura del gobierno federal, que será seguramente en el transcurso de esta tarde o noche. Muy bien, pues te agradezco mucho, mi querido Arturo. Un abrazo. Seguimos pendientes. Hasta luego. Igualmente, mire, Olegario Vázquez Aldir, presidente ejecutivo.